Unas 2.400 hectáreas de pinos han sido taladas en esta Reserva Natural de Honduras. Las autoridades comenzaron a aplicar la medida en agosto de 2015, ante una plaga de gorgojo en el Parque Nacional La Tigra, pulmón natural a solo 15 kilómetros de Tegucigalpa. El pequeño insecto que puede volar 100 metros amenaza las 24.000 hectáreas de la reserva, en cuyo centro hay un bosque húmedo que es hogar de una rica biodiversidad. La propagación del gorgojo ha empujado a que las autoridades corten cada vez más árboles. Los ambientalistas advierten que con la tala habrá menos producción de agua en las más de 70 quebradas del bosque, y en consecuencia aumentarán las temperaturas. La plaga ha estado siempre presente en los bosques hondureños, pero se expandió a causa de una prolongada sequía desde 2013 debido al fenómeno El Niño.